Vamos a ver. ¿Qué es una variable estadística? Es una característica de algo de alguien que yo puedo contar. Por ejemplo, Susana, ¿qué puedo contar yo? El color del pelo, ¿no? Color del pelo. Rubio, moreno, pelirrojo, castaño. Color del pelo. El número de pies. ¿Qué más? Los años. ¿Qué más? El color de ojo. Color de ojo. La edad. ¿Qué más? La altura. La altura. ¿Qué más? El número. El número. Vamos a ser racistas. La raza. ¡Ah! ¡Oh! Racista, que está hablando de la raza, ¿no? ¿Eh? Hay variables que son cualitativas, como esta, cualitativa, que no son números, y otra cuantitativa, que son números. El número del pie es un número, los años. Está ahí bien, ¿no? Tú los números, la información, la puedes organizar en una tabla de frecuencia. Por ejemplo, tú imagínate que tú vas a una fiesta y preguntabas, ¿de qué color tiene tu pelo? Rubio, rubio, castaño, 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 pelirrojo, moreno, moreno, pelirrojo, moreno, 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 rubio, castaño. Entonces tú puedes organizar esa información en una tabla y decíamos, ven, color del pelo, los hay rubio, castaño, moreno y pelirrojo. Lo de que las pelirrojas son peligrosas es una leyenda urbana, ¿vale? Es mentira. No hay corroboración científica de que ir con una persona pelirroja cause ningún quebranto a nada. Sin embargo, antiguamente, las pelirrojas, como tenían el color del fuego, eran consideradas hijas de Satán. Y se las mataba. Así es. Digo, ¿por qué? Porque es pelirroja ella. ¿Cómo matarla? ¿Cuál es el problema, eh? ¿Cómo relleno esto? Voy contando. Yo pago un pelito, no, no, un pelito, un palito. Rubio, rubio. Castaño, castaño, castaño. Pelirrojo, moreno, moreno. Pelirrojo, moreno, moreno, moreno. Rubio, castaño. Moreno, moreno. Rubio, castaño, castaño, pelirrojo. Entonces, rubio hay 4. A esto se le llama frecuencia. El número de rubios que hay, por ejemplo. La frecuencia de rubios que hay. Frecuencia absoluta. Castaño. 1, 2, 3, 6. Moreno. 7. Pelirrojo. 3. En total hay 20 personas. ¿Vale? Frecuencia absoluta. Y luego se puede calcular también la frecuencia relativa, que es muy fácil. Sería 4 de 20, ¿no? Ahí está. Muy bien, Ana. Te mereces un besito. No. No, no. Te digo que te lo mereces, no que te lo vaya a dar. 4 de 20. 0,2. 6 de 20. 0,3. 7 de 20, 0,35, 3 de 20, 0,15, ¿vale? Eso es una cosa del tema.
¿Sigo? Bueno, hay medidas que se pueden tomar y no se pueden tomar. Está la media, la mediana y la moda. Si la variable es cualitativa, no se puede calcular ni la mediana ni la media. De aquí se podría decir nada más la moda. ¿Qué es la moda? Más veces. Aquí la moda sería ser moreno. Está de moda ser moreno. ¿Vale? Está aquí bien, ¿no?